Así que las noticias de última hora en este momento. El financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein se ha quitado la vida mientras estaba tras las rejas aquí en la ciudad de Nueva York. Los fiscales federales dijeron ayer que los videos de la celda de la cárcel de Epstein, cuando hizo su primer intento de suicidio, ya no existen. Entre las muchas pruebas destacadas relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein, la grabación de seguridad de la cámara de su celda el día que se quitó la vida sigue siendo la que más atención atrae. Es la única pieza de información que tiene la respuesta a la pregunta que ha plagado la mente de muchos. ¿Epstein se suicidó o fue silenciado? En este video voy a revelar por qué las imágenes de la cámara de seguridad de la celda de Jeffrey Epstein se están volviendo virales. Imágenes de una cámara de seguridad. Un misterio que se desvela. Según todas las fuentes fiables, no existe ninguna grabación del día en que Epstein acabó con todo. La falta de existencia de estas grabaciones, que habrían jugado un papel fundamental para desentrañar el misterio de Jeffrey Epstein, ha dado lugar a muchas especulaciones y ha creado aún más misterio en torno al caso Epstein. ¿Por qué no existen estas imágenes? ¿Y qué significa para el caso? Para obtener las respuestas a estas preguntas, hay que retroceder en el tiempo hasta aquel fatídico día de julio de 2019. Todo comenzó en el verano de 2019, cuando Epstein, un acaudalado financiero con conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo, fue finalmente detenido por las fuerzas del orden. Los cargos que se le imputaban eran poco menos que espeluznantes. Se le acusaba de participar en una vasta operación de tráfico sexual, explotando a chicas jóvenes para su propio placer y el de otros. Pero, ¿cómo consiguió Epstein eludir la justicia durante tanto tiempo? La respuesta está en su habilidad para moverse por los pasillos del poder y la riqueza, codeándose con políticos, famosos e incluso miembros de la realeza. Las conexiones de Epstein le permitieron actuar con impunidad, protegido por una red de poderosos que hacían la vista gorda ante sus atroces actividades. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando un valiente grupo de supervivientes dio a conocer sus historias de abusos a manos de Epstein y sus socios. Su valentía despertó un renovado interés en el caso, obligando a las fuerzas del orden a tomar medidas. En julio de 2019, Epstein fue detenido en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, tras regresar de un viaje al extranjero. Los cargos que se le imputaban eran amplios, entre los tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual. Por fin, parecía que la justicia alcanzaba a este escurridizo depredador. Pero la historia no termina ahí. La detención de Epstein causó conmoción en los pasillos del poder, ya que muchos temían que se descubriera su propia implicación con él. Los nombres de personalidades influyentes, desde políticos a magnates, se susurraron en voz baja, planteando interrogantes sobre el alcance de la red de Epstein y los secretos que guardaba. A medida que se desarrollaba el proceso judicial, el equipo de defensa de Epstein luchó con uñas y dientes para conseguir su libertad bajo fianza. Argumentaron que no había riesgo de fuga y que su riqueza y sus contactos garantizarían el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal. Sin embargo, la fiscalía se opuso con vehemencia a la libertad bajo fianza, alegando la gravedad de los cargos y el peligro potencial que Epstein suponía para la comunidad. En un giro dramático de los acontecimientos, la vista de la fianza de Epstein se celebró en una sala abarrotada, con medios de comunicación de todo el mundo captando cada momento. A medida que se presentaban los argumentos, la sala se llenaba de tensión y expectación. La defensa de Epstein presentó la imagen de un hombre injustamente perseguido, haciendo hincapié en sus actividades filantrópicas y su supuesto compromiso con la rehabilitación. Argumentaron que su gran fortuna y sus contactos garantizarían el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal. Sin embargo, la fiscalía rebatió estos argumentos con una argumentación convincente, destacando la gravedad de los cargos y el riesgo potencial que Epstein suponía para los demás. Señalaron su historial de manipulación y explotación de chicas jóvenes vulnerables y el peligro potencial que podría suponer si quedaba en libertad. Los testimonios de las supervivientes, llenos de cruda emoción y dolor, resonaron tanto en el juez como en el público. En un momento que resonaría en todo el mundo, el juez tomó la decisión de denegar la solicitud de libertad bajo fianza de Epstein, reconociendo la gravedad de los cargos y el riesgo potencial que representaba. El juez concluyó que Epstein debía permanecer bajo custodia en espera de juicio. Esta decisión fue recibida con una mezcla de alivio e indignación, ya que los supervivientes y sus partidarios celebraron una pequeña victoria en su búsqueda de justicia, mientras que los partidarios de Epstein denunciaron lo que consideraban una denegación injusta de sus derechos.
pero incluso entre rejas, la influencia y las conexiones de Epstein siguieron ensombreciendo el caso. Corrían rumores sobre el trato especial que recibía mientras estaba encarcelado, y algunos sugerían que podía disfrutar de privilegios que no se concedían a otros reclusos. Estas acusaciones alimentaron la indignación de la opinión pública y agravaron la sensación de injusticia que rodeaba todo el asunto. Tras el fracaso de su juicio bajo fianza, Epstein ingresó en el Metropolitan Correctional Center, MCC, de Nueva York, a la espera de juicio. La atención del público se fijó en el recluso de alto perfil, mientras se arremolinaban las preguntas sobre el alcance de sus conexiones y los secretos que guardaba. El 23 de julio de 2019, poco después de que se le denegara la libertad bajo fianza y de que pareciera que su mundo se le venía encima, Epstein fue encontrado herido y semi-inconsciente a la 1:30 de la madrugada en el suelo de su celda, con marcas alrededor del cuello. Algunos especularon con la posibilidad de que hubiera sido atacado por otros reclusos, mientras que otros pensaron que se trataba de un intento de suicidio. Después de ese incidente, fue puesto en vigilancia por suicidio, pero solo 6 días después, el 29 de julio de 2019, Epstein fue retirado de la vigilancia por suicidio y colocado en una unidad de alojamiento especial popularmente llamada SHU con otro recluso. Sin que todos lo supieran, lo peor aún estaba por llegar. En la mañana del 9 de agosto de 2019, el compañero de celda de Epstein fue trasladado fuera de la prisión en un traslado rutinario y preestablecido. No se asignó un nuevo compañero de celda a Epstein, dejándolo solo en su celda. Este cambio en su régimen de vida resultaría ser un factor crucial en los acontecimientos que siguieron. A las 16:30 horas de ese día, Tova Noel, una funcionaria de prisiones de 31 años del Centro Correccional Metropolitano, MCC, comenzó su turno en la Unidad de Alojamiento Especial, SHU, donde estaba alojado Epstein. Junto con un funcionario anónimo, denominado Oficial 1, se encargaban de realizar recuentos institucionales para garantizar la presencia y el bienestar de los reclusos. Sin embargo, ese fatídico día, Noel y el Oficial 1 no realizaron el recuento requerido a las 16:00 horas. En su lugar, rellenaron y firmaron una hoja de recuento en la que indicaban falsamente que habían realizado el recuento. Esta falsificación de los registros tendría consecuencias de largo alcance. A las 19:49 horas, Epstein regresó a la UCI tras la visita de un abogado. Noel, junto con otro agente, lo escoltó hasta su celda. No sabían que sería la última vez que verían a Epstein con vida. A medida que avanzaba la noche, la prisión se sumía en la oscuridad, tanto literal como metafóricamente. A las 10 de la noche, Noel y un funcionario anónimo no realizaron el recuento institucional obligatorio. Rellenaron y firmaron una hoja de recuento en la que se afirmaba falsamente que el recuento se había realizado. El centro de control, responsable de verificar los recuentos, dio el visto bueno a este recuento falsificado basándose en la información errónea facilitada. En las horas siguientes, el destino de Epstein pendía de un hilo. Noel se acercó brevemente a la entrada de la grada en la que se encontraba Epstein alrededor de las 22:30. Esta sería la última vez que alguien se acercaría a la zona hasta la mañana siguiente, alrededor de las 6:30. La falta de actividad y supervisión durante este periodo crítico se convertiría en objeto de un intenso escrutinio. A medianoche, Michael Thomas, funcionario de prisiones de 41 años, comenzó su turno en el módulo de aislamiento. Thomas, junto con Noel, era responsable de realizar los recuentos y rondas requeridos durante toda la noche. Sin embargo, no realizaron el recuento de las 12 de la mañana, sino que rellenaron y firmaron una hoja de recuento que indicaba falsamente que el recuento se había realizado. A lo largo de la noche, Noel y Thomas descuidaron sus obligaciones y no realizaron ninguna de las rondas de 30 minutos exigidas en el módulo de aislamiento. En lugar de ello, Noel rellenó y firmó más de 75 entradas de rondas distintas, afirmando falsamente que las rondas se habían realizado. Se observó a los dos agentes utilizando los ordenadores y moviéndose por la zona común del módulo de aislamiento. Durante gran parte de la noche, permanecieron sentados en su escritorio sin moverse, aparentando estar dormidos. A medida que se acercaba la madrugada, la falta de supervisión se hizo cada vez más evidente. A las 3 de la madrugada, Noel y Thomas volvieron a omitir el recuento obligatorio. Rellenaron y firmaron una hoja de recuento en la que se indicaba falsamente que el recuento se había realizado.
El centro de control dio el visto bueno a este recuento falsificado, sin percatarse de la negligencia que se había producido. A las 5 de la mañana se omitió otro recuento. Noel y Thomas rellenaron y firmaron una hoja de recuento en la que se indicaba falsamente que el recuento se había realizado. El centro de control, una vez más basándose en la información falsificada, autorizó el recuento. A lo largo de la noche, el único funcionario de prisiones que pasó brevemente por la zona común del módulo de aislamiento fue el observado a las 5:30 a.m. La videovigilancia demostró que nadie más entró en el SHU, ni realizó ningún recuento o ronda, ni entró en la grada donde estaba alojado Epstein. La falta de actividad y supervisión durante esas horas cruciales se convertiría más tarde en objeto de intenso escrutinio y especulación. Poco después de las 6 de la mañana, Noel y Thomas recibieron una entrega de carros de desayuno en el SHU. A continuación, se dirigieron a la grada donde estaba alojado Epstein para servirle el desayuno. Fue en ese momento cuando se reveló la espeluznante verdad. A las 6:33 a.m. se activó una alarma en el SHU. Encontraron a Epstein solo en su celda, sin reaccionar, con una soga alrededor del cuello. Un supervisor anónimo, que acababa de empezar su turno, respondió a la alarma. Noel se acercó a la puerta de la celda de aislamiento e informó al supervisor de que Epstein se había ahorcado. Admitió que no habían completado las rondas obligatorias de las 3 y las 5 de la madrugada. Thomas reconoció su fracaso, asumiendo la responsabilidad y declarando: «Lo estropeamos y yo lo estropeé. Ella no tiene la culpa. No hicimos ninguna ronda». Epstein fue trasladado inmediatamente a un hospital, donde fue declarado muerto de un aparente suicidio. La oficina de prisiones confirmó su muerte, y el mundo quedó conmocionado por el impactante giro de los acontecimientos. La noticia del presunto suicidio de Epstein suscitó numerosas preguntas. ¿Cómo había podido quitarse la vida un preso de alto nivel que se suponía que estaba bajo estrecha vigilancia? La opinión pública exigía respuestas, y la desaparición de las grabaciones de las cámaras de la celda de Epstein no hizo sino aumentar el misterio. Se descubrió que las cámaras de vigilancia de la celda de aislamiento habían fallado la noche de la muerte de Epstein, por lo que no quedó ningún registro visual de lo ocurrido. Esto levantó sospechas y alimentó las especulaciones sobre un posible juego sucio o encubrimiento. Qué casualidad que las cámaras funcionaran mal en el momento exacto en que Epstein supuestamente se quitó la vida. La ausencia de imágenes de las cámaras dejó a los investigadores y al público con un vacío de información. Sin pruebas visuales, tuvieron que basarse en testimonios y otras pruebas para reconstruir lo que ocurrió en la celda de Epstein durante esas horas cruciales. Las imágenes desaparecidas se convirtieron en un foco de teorías conspirativas y de escepticismo en torno a la versión oficial. Las circunstancias que rodearon el mal funcionamiento de las cámaras levantaron ampollas. ¿Cómo pudo fallar un sistema tan crítico en un momento tan crucial? ¿Fue una mera coincidencia o hubo algo más siniestro? Estas preguntas alimentaron la especulación y dieron lugar a peticiones de una investigación exhaustiva sobre el CDM y su gestión de los reclusos de alto perfil. La desaparición de las imágenes de la cámara también puso en duda la versión oficial del supuesto suicidio de Epstein. Sin pruebas visuales, los escépticos se preguntaban si Epstein se había quitado la vida o si había una explicación más nefasta. La falta de transparencia y las preguntas sin respuesta no hicieron sino aumentar el misterio en torno a su muerte. Tras el presunto suicidio de Epstein, la atención se centró en las personas responsables de su bienestar y en los protocolos vigentes en el MCC. Los dos funcionarios de prisiones que estaban de servicio la noche de la muerte de Epstein, Tova Noel y Michael Thomas, fueron sometidos a escrutinio por su presunta omisión de los controles y rondas regulares. Sus acciones, o la falta de ellas, suscitaron dudas sobre el nivel de supervisión y el cumplimiento de los protocolos establecidos en la prisión. La investigación sobre la muerte de Epstein reveló una serie de lapsus y fallos en el CSM. Se descubrió que Noel y Thomas habían falsificado registros, indicando que habían realizado los recuentos y rondas requeridos, cuando en realidad no lo habían hecho. Esta negligencia y mala conducta no hicieron sino aumentar el escepticismo de la opinión pública y alimentar las especulaciones sobre un posible encubrimiento. La desaparición de las grabaciones de las cámaras y las posteriores revelaciones de mala conducta por parte de los funcionarios de prisiones erosionaron aún más la confianza pública en la versión oficial. La opinión pública exigió responsabilidades y transparencia, en busca de respuestas a las muchas preguntas que aún quedaban en torno a la muerte de Epstein. La familia del fallecido también quería respuestas.
por lo que no fue ninguna sorpresa que el hermano de Epstein trajera a bordo al doctor Michael Baden, un reputado patólogo forense. Tras la autopsia, la muerte de Epstein fue declarada suicidio, pero el examen del cadáver y el análisis de diversos factores arrojaron nueva luz sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Uno de los hallazgos más significativos de la autopsia fue la fractura de los huesos del cuello de Epstein. El hueso hioides, un hueso en forma de U situado cerca de la nuez de Adán, estaba fracturado. Este tipo de fractura se asocia más con la estrangulación que con el ahorcamiento. La presencia de este tipo de lesión levantó ampollas entre los expertos y alimentó las especulaciones sobre un posible delito. El doctor Michael Baden agravó aún más la controversia. En su análisis de los resultados de la autopsia, el doctor Baden declaró que las lesiones que había observado no se correspondían con un suicidio por ahorcamiento. Subrayó que, en sus 50 años de experiencia, no había visto lesiones similares en casos de ahorcamiento. Las opiniones contradictorias de los expertos y la naturaleza inusual de las lesiones de Epstein han dado lugar a un acalorado debate sobre la verdadera causa de su muerte. Algunos sostienen que los huesos rotos de su cuello sugieren que fue estrangulado, mientras que otros mantienen que el suicidio por ahorcamiento sigue siendo la explicación más plausible a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Una cosa permaneció constante: el clamor público de transparencia, responsabilidad y justicia. En respuesta al clamor público, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha una revisión del MSC y de su gestión de los reclusos de alto perfil. El objetivo de la investigación era descubrir cualquier problema o fallo sistémico que pudiera haber contribuido al presunto suicidio de Epstein y a la subsiguiente mala gestión del caso. La investigación del DOJ se centró en múltiples aspectos, incluido el mal funcionamiento de las cámaras del Metropolitan Correctional Center, MCC, y las acciones de los guardias asignados a vigilar a Epstein. La revelación de que los guardias se habían quedado dormidos y habían falsificado registros para encubrir su negligencia suscitó serias dudas sobre el nivel de seguridad y supervisión del centro. A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que la muerte de Epstein no era solo el resultado de fallos individuales, sino también un problema sistémico. La laxitud de los protocolos y la supervisión inadecuada del centro pusieron de manifiesto la necesidad de reformas integrales para evitar tragedias similares en el futuro. Uno de los puntos clave de la investigación del Departamento de Justicia fue la decisión de retirar a Epstein de la vigilancia de suicidios pocos días antes de su muerte. Esta medida, que muchos consideraron cuestionable, suscitó dudas sobre el juicio y la toma de decisiones del personal del CDM. La investigación pretendía determinar si esta decisión estaba justificada o si contribuyó a las circunstancias que condujeron al fallecimiento de Epstein. Además de la investigación interna, el DOI también trató de descubrir cualquier posible conducta delictiva relacionada con el caso de Epstein. La amplia red de personas implicadas en su operación de tráfico y las acusaciones de complicidad de poderosas figuras en sus delitos exigían un examen exhaustivo. El Departamento de Justicia no escatimó esfuerzos en su búsqueda de justicia. Las revelaciones en torno al caso de Epstein y los fallos del sistema judicial han suscitado un debate más amplio sobre la necesidad de reformas. La protección de las víctimas y la prevención de futuros abusos se han convertido en preocupaciones primordiales. Se están realizando esfuerzos para reforzar las leyes y normativas que regulan el tráfico sexual y el procesamiento de los delincuentes. El caso Epstein ha sacado a la luz las lagunas y la indulgencia de las penas que le permitieron eludir la justicia durante tanto tiempo. Es crucial colmar estas lagunas y garantizar que quienes explotan y perjudican a otros se enfrentan a graves consecuencias. Para comprender plenamente por qué el nombre de Epstein sigue grabado en la memoria, no solo de sus víctimas, sino de todo el mundo, es importante analizar al hombre que fue y la magnitud de sus delitos. Jeffrey Epstein, los crímenes de un monstruo. Jeffrey Epstein nació y creció en Nueva York a principios de los años 50. Su infancia, en el seno de una familia de clase media, parecía normal y corriente, pero nadie sabía la oscuridad que yacía bajo la superficie. Epstein asistió a escuelas públicas, donde dio muestras tempranas de inteligencia y ambición. Sin embargo, su camino hacia el éxito dio un giro inesperado cuando tomó una fatídica decisión que marcaría el curso de su vida. A pesar de las expectativas de cursar estudios universitarios, Epstein abandonó los estudios, dejando atrás el camino tradicional hacia el éxito.
fue un movimiento audaz que le llevaría por una trayectoria diferente, que le conduciría por un camino de poder, riqueza y, en última instancia, escándalo. El viaje de Epstein al mundo de la educación comenzó cuando consiguió un puesto de profesor en la prestigiosa Dalton School. Esta renombrada institución, situada en el corazón de Nueva York, era conocida por su riguroso nivel académico y sus influyentes alumnos. Fue aquí donde Epstein dejaría una huella duradera, aunque de un modo que nadie podría haber previsto. El paso de Epstein por la Dalton School estuvo marcado por su intelecto y carisma, rasgos que más tarde se convertirían tanto en sus mayores bazas como en sus secretos más oscuros. Rápidamente se ganó la reputación de profesor talentoso y atractivo, captando la atención de sus alumnos y colegas por igual. Pero tras esta fachada de profesionalidad, la verdadera naturaleza de Epstein empezó a aflorar. Fue durante su estancia en la escuela Dalton cuando los oscuros deseos de Epstein se apoderaron de él. Desarrolló un insidioso patrón de conducta, aprovechándose de personas vulnerables, especialmente jóvenes alumnas, y explotando su confianza. Desarrolló el hábito de prestar atención constante a las jóvenes e incluso fue acusado de intentar asistir a una fiesta en la que preadolescentes y adolescentes consumían alcohol. Los detalles de sus acciones escandalizarían más tarde al mundo, pero en ese momento su verdadera naturaleza permanecía oculta a la opinión pública. El paso de Epstein por la escuela Dalton sería un trampolín en su camino hacia la riqueza y el poder. Allí empezó a relacionarse con personas influyentes que forjarían su futuro. Estos contactos le apartarían del mundo de la educación y le llevarían al de las finanzas. La transición de Epstein de la enseñanza al sector bancario y financiero fue un momento crucial en su vida. Armado con su intelecto, su encanto y sus nuevos contactos, se lanzó a la conquista de un nuevo terreno. Poco se imaginaba la oscuridad que acompañaría su ascenso a la fama. Armado con su intelecto, su encanto y sus influyentes contactos, Epstein se lanzó a la conquista del sector bancario y financiero. Su viaje le llevaría de los salones académicos al mundo de los grandes riesgos de Wall Street, donde acumularía riqueza y poder. El ascenso de Epstein en el sector financiero fue meteórico. Rápidamente se estableció como una fuerza formidable, atrayendo la atención de personas influyentes que se sentían atraídas por su carisma y su aparente destreza financiera. Gracias a sus contactos, Epstein tuvo acceso a oportunidades de inversión exclusivas y a lucrativos acuerdos que impulsarían aún más su ascenso. La perspicacia financiera de Epstein era innegable y pronto fundó su propia empresa de gestión financiera, dirigida a la élite adinerada. Esta empresa le permitió amasar una gran fortuna, consolidando su posición como figura prominente en el mundo financiero. Sin embargo, entre bastidores, el imperio de Epstein empezaba a tener un lado oscuro. El éxito de Epstein en las finanzas le abrió las puertas de un círculo social de élite, donde se codeaba con ricos y poderosos. Desde políticos a magnates de los negocios, Epstein se convirtió en un personaje de la alta sociedad, que asistía a fiestas y eventos exclusivos. Fue en estos círculos donde forjó conexiones que resultarían tanto beneficiosas como perjudiciales. La asociación de Epstein con personas influyentes no era una mera cuestión de contactos. Fue un movimiento calculado que le permitió consolidar su poder e influencia. Gracias a sus contactos, Epstein tuvo acceso a oportunidades y recursos que de otro modo le habrían sido inalcanzables. Pero como pronto descubriremos, estas conexiones también desempeñaron un papel importante en su caída. Mientras Epstein seguía grabando su nombre en el salón de la élite más poderosa del mundo, el mundo celebraba sus logros, que iban desde la compra de propiedades en zonas selectas hasta la adquisición de lujosos medios de transporte. Nadie podía adivinar la maldad que acechaba bajo la superficie ni el oscuro secreto que se escondía tras las paredes de la lujosa mansión de Epstein en Palm Beach, Florida. A principios de la década de 1990, empezaron a circular rumores sobre los depravados deseos de Epstein y hasta dónde era capaz de llegar para satisfacerlos, pero nada concreto salió a la luz hasta mediados de la década de 2000. En 2005, una niña de 14 años, acompañada de sus padres, dio un valiente paso adelante para acusar a Epstein de abusar de ella. Reveló que había sido atraída a la mansión de Epstein por una conocida del instituto, Royal Palm Beach. Lo que comenzó como un encuentro aparentemente inocente se convirtió rápidamente en una pesadilla. Esta joven, cuya identidad permanece protegida, afirmó que Epstein le ofreció dinero a cambio de un masaje. Poco podía imaginar que este encuentro sería el comienzo de una serie de horribles experiencias.
describió cómo Epstein se aprovechó de su vulnerabilidad, explotando su inocencia para sus propios deseos retorcidos. La periodista del Miami Herald, Julie K. Brown, que investigó a fondo el caso de Epstein, desveló los espeluznantes detalles de la historia de esta chica. Según la serie de Brown Perversion of Justice, la chica admitió haber dado un masaje a Epstein, sin comprender plenamente las siniestras intenciones que se escondían tras su petición. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que esta joven no era la única víctima de Epstein. Los investigadores de Palm Beach hablaron con 5 presuntas víctimas y 17 testigos, revelando un patrón de abusos que se extendía a lo largo de varios años. El modus operandi de Epstein era escalofriantemente coherente. Invitaba a chicas jóvenes a su mansión con el pretexto de recibir masajes. Una vez dentro, la situación se convertía rápidamente en explotación sexual. Las chicas contaron que Epstein utilizaba juguetes con ellas mientras él se autogratificaba. Era un espeluznante ciclo de manipulación y abuso. Las chicas también revelaron que Epstein les pagaba entre 200 y 1.000 dólares por estos masajes. Pero el dinero no era el único incentivo. Epstein les ofrecía sumas adicionales para reclutar a otras jóvenes en su red de explotación. Era una muestra enfermiza de cómo utilizaba su riqueza y poder para perpetuar sus delitos. Los investigadores de Palm Beach estaban decididos a llevar a Epstein ante la justicia. Reunieron pruebas meticulosamente, hablaron con las presuntas víctimas y los testigos, y construyeron un caso contra este rico financiero. Pero pocos sabían de la ardua batalla a la que se enfrentarían en su búsqueda de justicia. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Epstein consiguió eludir graves consecuencias. El caso se remitió a un gran jurado, que finalmente le acusó de un solo cargo de incitación a la prostitución. Los cargos no reflejaban ni de lejos la verdadera naturaleza de los delitos de Epstein. Corría el año 2008 y el mundo estaba a punto de ser testigo de un impactante giro de los acontecimientos en el caso contra Jeffrey Epstein. A pesar del cúmulo de pruebas y de la gravedad de sus delitos, Epstein consiguió un polémico acuerdo de culpabilidad que mancharía para siempre la reputación del sistema judicial. Tras declararse culpable de un cargo de solicitación de prostitución y otro de solicitación de prostitución con un menor de 18 años, Epstein fue condenado a solo 18 meses de cárcel. Esta sentencia, ampliamente criticada como un simple tirón de orejas, hizo que muchos cuestionaran la integridad del sistema judicial. El acuerdo fue el resultado de las negociaciones entre el equipo jurídico de Epstein y Alexander Acosta, fiscal del Distrito Sur de Florida en aquel momento. Acosta, que más tarde se convertiría en secretario de trabajo de EU, se enfrentó a un intenso escrutinio por su papel en el caso. El acuerdo de culpabilidad concedió a Epstein inmunidad frente a cargos federales y garantizó que no se presentaran cargos penales contra ningún posible cómplice. Los términos del acuerdo fueron increíblemente favorables para Epstein, permitiéndole cumplir solo 13 meses en una cárcel del condado de Palm Beach. Aún más sorprendente fue el hecho de que se le concediera la excarcelación por motivos laborales. Pero el aspecto más chocante del acuerdo fue la inclusión de una frase de 4 palabras que causó conmoción en el sistema judicial. Estas 4 palabras proporcionaban un pase libre a cualquiera que pudiera haber ayudado a Epstein a adquirir o traficar con niñas menores de edad con fines sexuales. Se trataba de una disposición que ocultaba la identidad de los conspiradores de Epstein, concediéndoles inmunidad judicial. La pregunta que persiste en la mente de muchos es cómo pudo el gobierno aceptar inmunizar a los posibles conspiradores de un presunto violador de menores en serie. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el centro de numerosas teorías conspirativas que rodean la vida y la muerte de Epstein. El acuerdo de culpabilidad no solo protegió a los conspiradores de Epstein, sino que también debilitó el caso del gobierno contra él, despojando a los fiscales de la influencia que necesitaban para extraer pruebas de estos individuos. Alan Dershowitz, miembro destacado del equipo de defensa de Epstein, ofreció una explicación desconcertante de la cláusula de inmunidad. Afirmó que estaba diseñada para proteger a las mujeres que habían ayudado a Epstein a reclutar a otras chicas. Según Dershowitz, estas mujeres eran víctimas, obligadas a participar en las actividades delictivas de Epstein. Sin embargo, esta explicación se ha recibido con escepticismo y se ha descartado de plano. Spencer Cubin, abogado que representó a 3 de las víctimas de Epstein, refuta vehementemente la afirmación de Dershowitz. Sostiene que la disposición se elaboró para proteger a personas como Ghislaine Maxwell,
confidente de Epstein desde hace mucho tiempo, acusada de solicitar chicas en su nombre y a otras personas poderosas que pueden haber estado implicadas. Kubin afirma que la disposición era intencionadamente amplia para abarcar a todos los co-conspiradores directos de Epstein, asegurando su inclusión en el acuerdo de culpabilidad. La lógica que subyace a la explicación de Dershowitz plantea varios fallos evidentes. Sugiere que los autores podrían victimizar a otros para obtener su ayuda en una conspiración criminal, una idea que es moralmente repugnante y jurídicamente poco sólida. Además, si el objetivo era proteger a las víctimas de agresiones sexuales, parece contraintuitivo inmunizar a quienes participaron en el tráfico de niñas hacia un pederasta. El fallo más evidente de esta explicación es que, aunque pretende proteger a las víctimas, en última instancia lo que más protege es a su agresor. Al conceder inmunidad a los posibles co-conspiradores, el acuerdo de culpabilidad les impide aportar pruebas o delatarse contra Epstein. Es una disposición que no solo debilita el caso del gobierno, sino que también niega la justicia a las víctimas que sufrieron a manos de Epstein. Cuando se le preguntó por qué el entonces fiscal Alexander Acosta habría aceptado una disposición tan amplia en el acuerdo de culpabilidad, Dershowitz sugirió que Epstein no la habría aceptado a menos que Acosta lo hiciera. Afirmó que así fue como se desarrollaron las negociaciones. Sin embargo, esta explicación no aborda los problemas evidentes del acuerdo y el trato indulgente que recibió Epstein. Spencer Kubin, que luchó contra el gobierno en los tribunales para obtener una copia del acuerdo, describe la frustración que experimentó. Tardó un año y medio en tener acceso al acuerdo y solo tuvo conocimiento del mismo a través de un chivatazo del FBI, la disposición que preveía que el acuerdo no formaría parte de ningún registro público, alimentó aún más las sospechas de encubrimiento. Los críticos argumentaron que el acuerdo suponía un grave error judicial que permitía a un hombre rico e influyente eludir todas las consecuencias de sus actos. La clemencia de la sentencia no solo no reflejaba la gravedad de los delitos de Epstein, sino que enviaba el mensaje de que los poderosos podían manipular el sistema en su beneficio. A medida que se difundía la noticia, crecía la indignación pública. ¿Cómo era posible que un hombre que había abusado de tantas niñas recibiera un castigo tan leve? Las víctimas, que se habían presentado valientemente para compartir sus historias, se sintieron traicionadas por un sistema que parecía dar prioridad a la reputación del acusado sobre el bienestar de las supervivientes. La controversia en torno al acuerdo de culpabilidad se intensificó cuando salieron a la luz los detalles del encarcelamiento de Epstein. La excarcelación por motivos laborales de Epstein le dio el privilegio de pasar la mayor parte de sus días fuera de la cárcel. Este privilegio, inaudito para la mayoría de los reclusos, puso aún más de relieve las disparidades del sistema judicial. El permiso de trabajo de Epstein le permitía salir de la cárcel hasta 12 horas al día, 6 días a la semana, con la condición de que volviera a dormir a su celda por la noche. Este acuerdo, que muchos consideraron una burla a la justicia, no hizo sino ahondar en las heridas de sus víctimas y sus familias. La indulgencia mostrada hacia Epstein suscitó dudas sobre la influencia de sus conexiones y su riqueza. No era ningún secreto que Epstein había socializado con figuras prominentes, como el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Gran Bretaña. El público se preguntaba si estas conexiones habían desempeñado un papel en la obtención de un acuerdo de culpabilidad tan favorable. A medida que crecía el clamor público, también lo hacía la determinación de las víctimas de Epstein y sus defensores. Se negaron a que se silenciara su voz y lucharon incansablemente porque se hiciera justicia. Con el tiempo, sus esfuerzos condujeron a la revelación de documentos y a la reapertura del caso, poniendo al descubierto los fallos del acuerdo original. El polémico acuerdo de 2008 sería para siempre una mancha en el sistema judicial, un símbolo de la dinámica de poder que permitía a un hombre como Epstein eludir todas las consecuencias de sus actos. Pero la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Cuando llegó 2019 y Epstein había sido finalmente capturado por el largo brazo de la ley, parecía que por fin se haría justicia. Pero por desgracia, los acontecimientos del 10 de agosto de 2019 aseguraron que las víctimas de Epstein nunca le presenciarán pagar por sus crímenes contra ellas y contra la humanidad. A día de hoy, la falta de grabaciones de las cámaras de seguridad, de las celdas, del día de la muerte de Epstein y de algunas partes de su estancia en prisión sigue sirviendo como columna vertebral de las diversas teorías conspirativas que sugieren que el caído en desgracia sigue vivo.
Echa un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre el misterio que rodea el caso de Jeffrey Epstein.